Somos talento latino. Somos talento latino. Somos talento latino. Somos y estamos de regreso en Somos Talento Latino, recordándole mis redes sociales, arroba Gerson Rivas. Y en esta oportunidad, yo tengo que decir que me visita no un venezolano, que me visita un maracucho, porque ellos son así con su tierra. ¿Cómo están? Bueno, un placer estar aquí contigo y esta manera tan sabrosa de comunicarse con la gente. Me parece extraordinario la idea ahí, chévere, gozando. Claro, y además aquí paseando. Me imagino que me vas a llevar, de pronto nos tomamos algo, como... Ah, bueno, vale. Vamos, de eso, ¿sabes qué me gusta a mí? Los cafés que son congelados de esos. ¿Podemos tomar uno de esos? Ah, no, chicos, pero estás pidiendo mucho porque eso no, eso yo, no tiene... ¿Si crees que te brindo? No, es que no es por eso, sino que tengo que bajar el carro y todo el cuento. No, lo pedimos por el drive-thru. Ok, vamos pues. Dale, ¿te digo dónde? Vamos. En Burger King. Ok, vamos a buscar uno. Claro, buscar uno. Y así vamos hablando, que hay muchas cosas que hablar. Ok, entonces cuéntanos. Bueno, primero que estoy súper feliz porque este 11 me voy a Venezuela. ¿Por qué me voy a Venezuela? Porque comienza la gira Yaca con Flauta. La gira Yaca con Flauta, algo que vengo haciendo 14 años consecutivos. Exactamente. Y es un show súper grande porque estamos rescatando la tradición, sobre todo para los niños, que son los chamos que son las estrellas del espectáculo. Entonces ahí se cantan aguinaldos, parrandas y gaitas. Pero los niños, después de la tercera canción, yo siempre digo, ¿quiénes son los niños que quieren cantar? Y ves a la mamá, ¡anda, burrito! Y ves el pocotón de niños que se suben a cantar El Burrito Sabanero, Din, 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 Fuego al Cañón, todas esas canciones que van de generación en generación y que eso es parte de esa espontaneidad que hiciste cuando tú vas para la casa de tu tía, la que hacía las hallacas, y ponías una canción de Billo, traga un billete, traga. Claro, esa canción. Entonces, y ¡epa! Gerson, se me quedó, me faltaron las aceitunas, anda a comprarme. Y esa fiesta que se hace pronto con tu primo. Claro. Y ese ambiente allá acá con flauta. Eso es el concierto. Y además involucrado a los niños, eso es magnífico. Pero ven acá, pero el concierto es concurso también. ¿O eso es sí, otra cosa? No, como parte, que es lo que hemos hecho los últimos años, cuando tenemos el concierto, supongamos si aquí en Miami es el 7 de diciembre en Miami, en el Calaima Dora, ¿no? Okay. Yo comienzo a anunciar y la gente. Pueden mandar por el hashtag Ayacas con Flauta 2019, okay. Ayacas, una canción cantando de un minuto, un video de aguinaldo, parrando o gaita, puede ser un niño, puede ser un abuelito, puede ser el perro, el que canta, entonces, o dos personas, o tres personas, cuatro muchachas bailando, o sea, y yo voy escogiendo al final quiénes son esos ganadores. Un día antes del concierto yo llamo, mira, Gerson, hey, mijo, ganaste, ay, serio, no puede ser. Vente mañana para que pasemos la canción y te vas para el lugar del concierto y lo hacemos. Okay. En Venezuela te cuento, Venezuela fue muy interesante porque hubo gente que se fue desde Puerto Ordaz en bus el día antes del concierto a hacer el concierto. En Maracaibo lo hicimos, me acuerdo, en el San Mil Maracaibo, y es en ese sentido llegaron una gente de Trujillo, una gente que llegó de los Andes, se movieron para los que ganaron. Claro. Y entonces, bueno, es una parte que es súper chévere. Que gente pueda estar en el escenario con otros artistas importantes, porque allá con flauta siempre están también cantantes, puede estar Neguito Borja, puede estar El Pollo, o han estado, una vez Patricia Velázquez, una vez estuvo José Acosta, en fin, Nelson Arrieta, bueno, todos los cantantes que puedas pensar han estado, Betulio, en esos escenarios. Mira, Aguas, ven acá, ¿dónde está tu flauta? No, aquí la tengo, déjame hablar. Mira, aquí la tabla. Sí, está. Pasa la flauta. Claro, te hizo mal pensado. Pero escúchame. Diciendo esta la flauta. Claro, escúchame algo. No, porque la gente se confunde. Entonces yo digo, bueno, imagínate, aquí está la flauta de Huáscar. Aquí está. Mira acá, ¿por qué tú la flauta? Vamos para adelante y para atrás, porque es que él le habló demasiado y se me adelantó a todo el tema. Escúchame algo, ¿por qué la flauta? Bueno, la flauta, primero que de chamo, yo tenía esa ilusión de tocar. Eso hay cosas que son como que de Dios que no sabe, no hay una explicación. Me fascinaba el o sea, el llegó sonido. A ti el instrumento. No, me llegaron al conservatorio a los 9 años. Sí. Y yo dije, ¿qué quieren tocar ustedes? Yo quiero tocar flauta. No quiero flauta. Y eso era como una manía. Y bueno, ya arranqué a tocar. Y de ahí para acá, bueno, han pasado unos cuantos años, unas cuantas décadas. Y sigue siendo mi pasión. Mi flauta es como mi bate de béisbol, mi raquete de tenis, mi pelota de basquetbol. Yo hago la flauta como una diversión. Ay, yo puedo decir que yo toco todos los días todavía, yo estudio todos los días. Claro. Pero yo estudio porque es mi profesión, pero estudio porque me gusta mucho el sonido y improvisar y crear.
incluir. Yo siempre, yo cada vez que tengo la oportunidad, yo siempre le agradezco a mis padres, les pido disculpas. Ellos me pasaron por todos los instrumentos y yo no pegué una. Con bueno, ninguno. Es que también pasa que a lo mejor los papás te quieren, ¿sabes?, abordar e incentivar esas cosas, pero a veces la gente no quiere. A veces los chavos no quieren, y también es como todo. Eso como tú dices, yo quiero que juegue fútbol como Messi, pero si no tienes el talento, ¿cómo haces? De pronto la persona tiene talento para otra cosa. Claro. Yo todavía estoy descubriendo cuál es el mío. Bueno, te va bien, por lo menos aquí de Uber te va bien. Aquí el Uber paga bien, o sea, queda bien. Y hablas con la gente, ¿qué más quieres? El tremendo trabajo. Ah, no, ¿cómo no conozco cuando la gente me deja hablar? Mira, escúchame. Una de las historias muy bonitas tuyas es que te inspiró también esta, la comiquita esta que me estabas hablando. Sí, Fantasía, porque eso tiene las partes esas de la Los hipopotamitos bailando. A ver, pero no, China, pero no. Danza china. Pero escúchame, no me lo cuentes, o sea. Entonces, en ese pedacito es como una danza. Ok, es claro. Una parte de la chicasca no es de Tchaikovsky. Y una obra que me gusta mucho y después, años después la toqué muchas veces, entonces siempre era muy especial, el Vals de las Flores. Eso, pero eso va con una sinfonía entera, o sea. Claro, pero vamos, qué lujo, qué lujo. Sí, entonces, eso, pero también me mueve la pasión por la música misma. La música tiene una energía y una fuerza y es fantástico. Yo creo que este es el tipo de profesión de que siempre estás como que divirtiéndote y siempre la estás pasando bien. Yo arranco ahorita a Venezuela y vamos a hacer el 13 en el Centro Comercial Paseo Latillo en Caracas. Hacemos el 21 en el Guataparo Country Club en Valencia. El 23 en el Geoin de Acarigua. El 1 de diciembre hacemos en Maracaibo, en el Xambil. Después hacemos el 15 en la Concha Acústica de Caracas, de Bellomonte. Okay. Pero también tenemos entonces en Estados Unidos el 6 en Houston. El 7 en Miami, 7 de diciembre en Miami, 8 de diciembre en Tampa y el 20 en Columbus, Ohio. Por allá por el norte pasa frío. Oye, no tienes nada que hacer hoy en tu día. Sí, estoy como pelandini. ¿Cuántos? 25. I just need 25 cents. Sí. Ah, mira, complacido. No es café, pero. Ajá. Salud, está buena. Algo. No, está buena. Mira que tú no me regalas. Está muy bueno, está muy bueno. Mira, Huasca, cuéntame algo. ¿Qué podemos ver en cada presentación? En cada presentación es diferente, no es el mismo show, porque en cada presentación, como depende del público, de la cantidad de niños, de la cantidad de adultos que también participan, porque cuando digo, mira, ¿quién quiere cantarse un versito de la Cabra Mocha? Yo. ¿Quién quiere cantar Paca Luis? Yo. Y como tenemos una super banda con músicos increíbles, siempre podemos ir variando. Es como una especie de karaoke viviente. Exactamente. Live. Está ahí adaptándose a todo. Pero qué pasa también, es que es muy bonito que en cada lugar, en cada ciudad, por ejemplo, en Houston, el coro de niños de la iglesia de San Faustino y el coro de adultos de la iglesia de San Faustino, que es muy bueno. En Valencia, lo que me estoy acordando ahorita, los niños del Festival Intercolegial de la Gaita van a estar como 20, 25 chamos en el concierto de Valencia. Vaya. Entonces, desde Miami, el coro de los niños que estaban en la iglesia aquí en, además creo que Guadalupe, Guadalupe, van a estar allí ese grupo de niños. Entonces, es súper interesante que tú siempre tengas un grupo de niños nuevos. Chévere, exactamente. Entonces, hágame el favor de ocuparse las manos hablando de, para irnos con música, para irnos relajadito. ¡Feliz Navidad! ¡Oh! Somos tan latinos, somos tan latinos.